nos aproximamos hacia la recta final de los tutoriales de operaciones submarinas que vienen de serie en el CEMANO. En esta ocasión tenemos el mando de un submarino diésel eléctrico japonés, con el cual vamos a cubrir, siguiendo el método acostumbrado, el presente temario. Ventajas y desventajas de submarinos nucleares y diésel eléctricos. Propulsión independiente de aire. Planeando un enfrentamiento. Y consideraciones para el empleo de las armas. Nuestra misión es destruir un submarino nuclear de ataque que se haya transitando entre tráfico de superficie. Muy bien. Vamos allá. Vale. Este. Antes de la actualización esto no pasaba, ¿eh? Pero bueno. Muy bien, y nos dice así. Por primera vez nos vamos a enfrentar a un oponente que es, por lo menos sobre el papel, más capaz. Estamos al mando de un submarino moderno diésel eléctrico que está equipado con la propulsión independiente de aire, o AIP, esa tecnología de la que tanto se está hablando últimamente. El AIP permite a un submarino convencional permanecer sumergido y mantener su propulsión incluso después de haber agotado sus baterías. El AIP no recarga las baterías y lo más normal es que solo permita desplazamiento a velocidades muy lentas. Sin embargo, el que un submarino diésel eléctrico con AIP pueda permanecer sumergido varios días sin recargar sus baterías supone una gran mejora respecto de sus predecesores. En este tutorial acecharemos a un submarino nuclear de ataque moderno y muy capacitado. Como habíamos mencionado en el tutorial 1.4, los submarinos diésel eléctricos sobresalen su rendimiento en aguas someras, confinadas, donde la ventaja de su relativo silencio se ve amplificada y la desventaja de su lentitud, de alguna forma, pues, se ve compensada. Como puedes ver, estamos operando ahora en aguas profundas frente a un adversario poderoso. De modo que, para prevalecer, tendremos que pelear con inteligencia, nos dice aquí. Bueno, un aprovechamiento de nuestros medios sabio, en todo caso. Como te habrás dado cuenta, tu submarino está muy bajo de batería. Y también bajo de diésel. Yo creo que aquí hay un fallo, ¿eh? Servidor no ha tocado nada. Yo creo que es porque estos tutoriales ya estaban en el CEMANO antiguo, en las últimas versiones, por cierto. No es ese primer tutorial submarino que había, que era más rudimentario. Te enfrentabas a unidades chinas, pero vaya, es llamativo. De modo que vamos a llevar a cabo esta misión empleando el AIP. Bueno, vamos a simular que no tenemos ese diésel ni esa batería y vamos a emplear el AIP por rigor con el ejercicio. Por defecto, el AIP tiene reservado su uso cuando estamos en enfrentamientos ofensivos y defensivos. Para evitar el snorkel, el hacer uso del snorkel, vamos a cambiar nuestros ajustes de doctrina. Abramos la ventana de doctrina, como ya sabéis, control F9, y cambiemos a la propulsión independiente de aire. Vale, si esto es claro, para evitar de que por doctrina el submarino decida hacer snorkel. Si nos vemos muy bajos de batería, pero como no es el caso, igualmente, en aras del rigor para con el ejercicio, vamos a decirle que sí, que vamos a emplear el AIP de forma exclusiva. Bien, ¿qué más? Y vamos a desactivar el lanzamiento automático de armas para mantener el control sobre cuándo los torpedos son disparados. Vale. Como nos enfrentamos a un objetivo sumergido, pues vamos aquí al estado de control de armas de subsuperficie y vamos a decir HOLD.
¿De acuerdo? Solo dispararán de forma automática, entiendo, en el caso de defensa propia, extremo al que no tenemos que llegar, o habremos fracasado. Y que, bueno, igualmente abriremos fuego a mi orden, y no antes. Para los propósitos de este tutorial, sabemos que el SSN enemigo se encuentra al este, está transitando hacia nosotros empleando maniobras de aceleración y arrancada. Muy bien, pongamos rumbo al este. Vamos a F2. Vamos a poner rumbo al este. Velocidad creep, avante un tercio. Profundidad justo sobre la capa térmica. Muy bien. Cerramos y reanudamos. Damos comienzo al ejercicio. Rumbo 090. Muy bien. Veis que estamos a 4 nudos. Estamos consumiendo energía del AIP, combustible AIP. En la tecnología AIP hay diferentes, de acuerdo, diferentes modalidades de AIP. Nuestro submarino clase Soryu, en particular, lleva el sistema Stirling, ¿verdad? Sí. Vale, el Kawasaki Kokums es de los más comunes que hay, o por lo menos de los que están en funcionamiento. Esto es una, el tema del AIP es una cosa que todavía está en desarrollo, pese a que no es, es una cosa, digamos, que tiene ya su historia, tiene ya su tiempo dentro de lo que es la navegación submarina. Aunque bien es cierto que la propulsión nuclear, pues hombre, ha retrasado, en cierto modo, los esfuerzos, el desarrollo de la propulsión por AIP, en cuanto a que se han derivado esfuerzos a esta propulsión nuclear y el AIP, pues hombre. Pero en cuanto más armadas se decantan por perfeccionar la tecnología de los submarinos convencionales, más esfuerzos por desarrollar el AIP hay. Técnicamente el AIP podría recargar baterías, ¿vale? Pero claro, no podemos pedirle que recargue baterías al tiempo que mantiene los sistemas eléctricos del submarino y, por supuesto, tampoco ahora de propulsión. Ojo, cuidado, todo tiene sus límites y, por supuesto, quema su propio combustible. En algunos casos hidrógeno, en otros casos diésel en un entorno de oxígeno puro. Eso ya los entendidos lo dominan mejor, pero vamos, estamos hablando igualmente de una alternativa, si bien muy conveniente, es finita. Sigue sin tener esa falta de límites de la que provee la propulsión nuclear. Muy bien, vamos a darle un poquito a la compresión de tiempo. ¿Vale? Seguimos al este, 4 nudos, 19 decibelios, queridos amigos míos, ¿vale? Esto es comparable a el susurro que le dais, que le pegáis a esa chica de la biblioteca que tanto os gusta, a la que le saquéis conversación de forma absurda solamente porque queréis tema del que quema. El tic-tac de mi reloj, de mi viejo reloj. El plotter este que suena ahora son bastante más decibelios. La verdad es que es bastante por culero. Seguimos en patrulla con los parámetros que se nos ha dicho. Nuevo contacto sumergido. En demora 1, 5, 0. Vale. ¿Qué es esto? Tenemos un contacto sumergido. Vale, 3 nudos, rumbo 52. Esto no se dirige hacia nosotros precisamente como se nos ha dicho antes, Contacto número biológico. 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 Vamos a una velocidad muy parecida y nos iríamos a encontrar en algún punto. De modo que, como estamos buscando más que escondiéndonos, estoy pensando, vamos a mantener nuestra dirección al este, pero vamos a zigzaguear. También le damos lugar a que le damos algo de tiempo mientras cubrimos nuestra área de detección
Le damos tiempo a este biológico que todavía no sabemos lo que es, a que se aleje y que no nos interfiera demasiado. Vamos a ver. Lo habríamos perdido. Lo vamos a mantener el zigzag. Creo yo que va a ser útil. Además, he cubierto distancia de gordas con el zigzag. Bueno, tenemos que llegar a un punto o una hora determinada. ¡Yepa! ¿Otro biológico? A ver. A ver. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Contacto número 3. Distancia estimada 1, 2. Clasificado como submarino nuclear. Bueno, ya lo habéis oído. Contacto. Hemos detectado un contacto sumergido por un perfil acústico que encaja con el de un submarino de propulsión nuclear. Sabiendo como sabemos que nuestro adversario es un submarino nuclear y que está viajando por esta zona, pues son altas las probabilidades de que hayamos encontrado nuestro objetivo. Hasta ahora, nos hemos aproximado poniendo a nuestros objetivos, en los tutoriales, nos dice aquí, ¿no? Nos hemos estado aproximando a ellos poniendo proa, ¿no? Poniendo proa, dirigiéndonos a ellos de forma directa. El Akula, al que tenemos que dar caza, es rápido, tiene una sensorización excelente y está armado hasta los dientes, además con torpedos guiados pesados y misiles antisubmarinos de lanzamiento submarino letales. Con lo que aproximarnos a él de forma directa probablemente nos conduzca a la perdición, a la muerte, leches, a la muerte. En lugar de ello, vamos a maniobrar para ponernos en posición de atacarles por su popa, atacarles por detrás. Por detrás mola más. Pongamos nuestra profundidad justo sobre la capa, cosa que ya hemos hecho. Velocidad en creep, cosa que también está hecha de antes. Y tracemos una ruta para ponernos en su camino. El objetivo aquí es colocarnos en posición enfrente de la cula. Vaya. Vaya, francamente bien ha venido la cosa. Detener nuestros motores y dejarlo pasar. Y entonces disparar nuestros torpedos tras su hélice en cuanto comienza un sprint. Es cierto, está con sprint and drift. Está haciendo aceleración y arrancada. Esto nos proporcionará una menor probabilidad de ser detectados, de contradetección, mientras que permite a nuestro ataque una mayor probabilidad de éxito. Muy bien, pues nada, vamos a hacer justamente eso. Si tenemos claro que es este cabrón, pues nada. Pues lo que vamos a hacer es... una cosa, vamos a ponernos así. Pero... él tiene rumbo 270 o aproximado. Es lo que nos interesaría. Con exactitud no lo sabemos, aunque en realidad un rumbo muy diferente no puede llevar, porque a la velocidad que vamos nosotros no podemos estar alcanzando a nadie. Me gustaría saber algo más, pero no me la voy a... No, este se está aproximando, ¿lo veis? ¿Veis las marcas? Este viene en este rumbo. No es totalmente seguro, pero es lo más probable. Vamos a poner popa a él. Vamos a dejarlo en nuestro 180. Nuestra 6. No sabemos tampoco a qué velocidad va exactamente ahora. Desde luego no hay mucha ambigüedad en cuanto a la demora, ¿eh? Está muy claro que está en esta demora. Ah, sí, se está aproximando. Pues nosotros... Ay, por cierto, no. ¿Ves? Es que no sabemos nada. Sí. Ya sabemos, correcto, ya tenemos una marcación sólida de su rumbo y de su velocidad actual, no de su profundidad, que era lo que yo quería averiguar ahora mismo. Pero bueno, vamos a ver. Sí.
Vale, nosotros ahora estamos no emitiendo ningún sonido. Todo el mundo callado. Todo el mundo callado. Nuevo contacto de superficie. En demora 2, 3, 0. Contacto número 4. Distancia estimada 1, 6. Clasificado como civil. Distancia estimada 7. Contacto previamente reportado. Designado como hostil. Y tan hostil. Y tan hostil, queridos amigos. Tenemos un submarino Akula justo en nuestra popa. 5 nudos. No está emitiendo sonar activo, menos mal. Vamos a mantenerlo seleccionado. Bien, profundidad. Profundidad, 453 pies. Esto significa que está justo debajo de la capa termal y nosotros justo por encima. Un yate. A chavo. Distancia estimada 9. Contacto previamente reportado. Distancia estimada 6. Contacto previamente reportado. Designado como hostil. 35 nudos. De acuerdo, está sprintando, está sprintando. Vale, lo cojonudo de esto es que ahora es muy difícil que nos oiga. No, ahora directamente es mucho más difícil. Incluso si estuviera emitiendo sonar activo, cosa que es una locura, por otra parte. Es una gilipollez ahora mismo. Nos va a pasar justo por debajo, señores. En el momento en el que nos pase, abrimos fuego, ¿eh? No se le escapa una a este. Estamos en posición. Puedes apostar tu culo a que sí, chaval. Es importante evaluar las capacidades de nuestro objetivo contra las capacidades de nuestro armamento. El Akula 2 es un submarino de gama alta de los submarinos, entre los submarinos nucleares, se mire por donde se mire. Y está equipado con contramedidas acústicas modernas. Contra torpedos viejos y lentos, hay una alta probabilidad de que el Akula le lo dé esquinazo por su velocidad o sencillamente lo eluda con un señuelo. Otra consideración a tener en cuenta es el daño que pueda provocar el torpedo. Los torpedos lanzados por submarino en general son pesados. Son torpedos pesados y llevan una carga explosiva grande. Al tiempo que comparativamente pues tienen un largo alcance y la habilidad de ser filoguiados. En cambio, los torpedos lanzados por aire, incluyendo aquellos que están unidos a misiles antisubmarinos, suelen caer en la categoría de ligeros, llevando una carga explosiva mucho menor y teniendo alcances también menores, al tiempo que, de hecho, no se suelen beneficiar, no pueden, del el filo guiado. Uno o dos torpedos pesados destruirán incluso al más grande y duro de los submarinos, mientras que incluso buques relativamente pequeños podrían sobrevivir al impacto de un torpedo ligero. El torpedo tipo 89 japonés es un torpedo moderno pesado, más o menos el equivalente a un MK-48 ASCAP. Es rápido, tiene una larga durabilidad, un sistema de búsqueda sofisticado y moderno y una ojiva tocha. Es una gran opción para combatir a la Akula, pero para darle la mejor posibilidad de éxito, vamos a dispararlo tras la hélice de nuestro adversario a distancia, a corta distancia, a quemarropa. Si el Akula va a una velocidad lenta, espera atacar hasta que comienza a acelerar hasta la velocidad máxima para su próxima aceleración. Si disparas mientras el Akula está despacito, está dejándose llevar por la deriva, su poderoso sonar inmediatamente descubrirá los torpedos y podríamos tener que enfrentarnos a torpedos lanzados justo en la dirección de donde los ha escuchado, que se dirigirían por supuesto hacia nosotros. Aquí la paciencia es clave. No dejes tampoco que se vaya demasiado lejos. El Akula es veloz y acelera con rapidez. Si se aleja más de 4 o 5 millas náuticas, es improbable que nuestros torpedos puedan cazarlo. Si el Akula va a máxima velocidad, es nuestra oportunidad. Dispárale 4 torpedos a las hélices del Akula en el punto más cercano de aproximación. 4 torpedos probablemente sean más que suficientes, pero no queremos dejar la menor posibilidad de que este cabrón sobreviva y invierta las tornas contra nosotros. Muy bien. Pues hombre, tenemos el punto perfecto, ¿eh?
está a velocidad máxima, estamos a una distancia ridícula de él, ¿de acuerdo? Estamos a 0,7 millas, de modo que no hay mucho que hacer. Sencillamente vamos a meterle 4 pescaditos. ¡Y voilà! Fijaos cómo le están filoguiando, ¿eh? ¿Os dais cuenta? La tripulación del Soryu está filoguiando los torpedos para adaptarlos a la variación en el rumbo que está llevando a cabo el submarino para darle caza. Está ganando profundidad al máximo. Que vienen a por mí. Ahí está. Bien, un torpedo lo acaba de sobrepasar, el primero en particular, por profundidad. Pero el segundo, además había lanzado una contramedida, pero no ha sido capaz. Y nos dice aquí, felicitaciones, has hecho uso de tácticas superiores, contrarrestando las ventajas del submarino nuclear en velocidad, sensores y armas, para maniobrar en una posición favorable y llevar a cabo un ataque devastador. Bien, pues. Hecho está. Vamos al siguiente y último tutorial de estas series.